El análisis del partido llega a ustedes gracias a Powerade 4. Más electrolitos, más Powerade. Un gusto y un honor, amigos, reencontrarnos con todos ustedes aquí en la pantalla de Goli TV. El día de hoy vamos a repasar la victoria por la mínima diferencia de 21 patazo ante Descuento. Para ello, tengo aquí a mi derecha al señor Andrés Lagárgola Redrován. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Marito? Un saludo muy cordial, qué peculiar el apodo, ¿eh? Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen a través de esta su pantalla, la pantalla de Goli TV. Hay que decir, Mario, que nos enfrentamos ante un encuentro de fútbol bastante deslucido. Esperábamos otro partido, otro accionar de estos dos equipos. Tengamos en cuenta de que 21 Patazo había venido haciendo grandes presentaciones. Había presentado a Lionel Messi Masacho, un jugador distinto, un jugador que tiene mucho fútbol en sus pies. Le hizo falta a Vaca, Andrés. ¿Cómo le hizo falta a Vaca? Sí. ¿Cómo le hizo falta a Vaca? El momento en el que no tuvo ese acompañamiento desde la mitad de la cancha, se lo vio muy solo, realmente perdido. A Masache, que además tuvo un mal partido, hay que decirlo, ¿eh? Más allá de que fue la figura, porque una marcó el gol. La muestra, Andrés, de lo que fue el partido fue que 21 Patazo gana el encuentro por una individualidad de Lionel Messi Masache, una jugada personal, porque si no, le cuento, estaba clavadito el 0-0. Sí, también lo que pasa con Descuento FC es que no encuentra el funcionamiento, sobre todo de mitad de cancha para adelante. Pese a que ha mejorado bastante, hicieron una variante táctica bastante interesante, que fue retrasarlo al muñeco Yepes. Sí. Ahora mire, a mí personalmente lo que me genera estos cambios que hace Descuento a nivel táctico es que no encuentra el equipo, que el funcionamiento, que no tiene el 8 ideal, no lo tiene claro. Sabe, por ejemplo, que Guindella va a jugar arriba, pero Muñeco Yepes había hecho un buen partido, había hecho buenas presentaciones como enganche, como ese volante que conecta la línea de gestación con los definidores. Sin embargo, ahora que lo tiran más atrás, como que le falta ideas. Una clara muestra, Andrés, es que antes a Descuento FC le hacían muchos goles, ahora corrigió eso, ya no le hacen tantos goles. Y antes hacía muchos goles, tenía más generación de fútbol, ahora le cuesta muchísimo concretar las pocas situaciones que tiene. Sin embargo, una muy buena actuación de César Cepeda, el volante zurdo de Descuento FC, jugó un buen partido. Porque quita y además pone, sí, mete, se proyecta en ataque, muy bien. Le pega muy bien bastante Cepeda de media distancia. Y un triunfo, Andrés, que le permite seguir soñando con la clasificación a 21 Patazo, que en la próxima fecha visita nada más y nada menos que a Herbros, en un partido donde definirán clasificación. Mire, dejemos esta tertulia, este ajedrez que usted ha armado aquí haciéndose experto, el usted, analista. No, usted es el experto, perdóneme. No. Usted es el experto en la materia. Aquí los expertos son los jugadores y por eso, queridos amigos, vamos a revisar el video, todas las incidencias que nos dejó la victoria apretadita de 21 Patazo frente al equipo de Descuento FC. Andresito Redrován, Descuento FC y 21 Patazo. Dos equipos que necesitaban ganar. 21 Patazo sufrió muchísimo la ausencia de Luchito Vaca. ¿Qué sí, que falta es el hombre, que le hizo el conductor? El 10 es el hombre de las ideas, Marito. El que en la mitad de la cancha genera el fútbol justamente para Lionel Messi Masache. Descuento salía, Marito, con el cervecero Andrade en el arco. El muñeco Yepes y Rivera en línea defensiva. Cepeda, Córdoba y Cabezas en la mitad de la cancha. Adelante únicamente Guindella, porque el equipo de Descuento arrancó con 7, Marito. Por supuesto, Andresito. 21 Patazo respondía con Apidi en el arco. El general Anuse y Espinosa en zona defensiva. Bonilla, Ríos y Arcos en el medio sector, para dejar en ataque a Arteaga y a Lionel Messi Masache. Arrancaba Mario el primer tiempo y Messi ya trataba de sorprender desde el saque de la mitad de la cancha pegándole al arco. Sin embargo, estaban atentos los muchachos de Descuento. Vea, aquí el número 8, Lionel Messi Masache. Gran conducción, Masache. ¡Mármol! ¡Ay, muy bien el cervecero Andrade! Miguelito Arcos era el que remataba. Y respondía muy bien el cervecero, bien ubicado. Oiga, Arcos tuvo un gran partido, el número 7. Sí, jugó muy bien. Un partido bastante cerrado, Andrés. Descuento FC se preocupó mucho por no dejarlo jugar a 21 Patazo. Y le terminó faltando un poco más de ideas en el medio sector para que sus delanteros puedan tener más efectividad y mayor volumen ofensivo en el ataque. Un poquito de atrevimiento, un poquito de Powerade le faltó a Descuento. Más electrolitos, más Powerade, Marito. Powerade-4, la bebida oficial del Mundial, la bebida oficial de Goli TV y de nuestra selección.
Como lo decíamos, Andresito, hicieron una variante que fue retrasarlo al muñeco Yepes, que jugó de defensa por derecha, y el que estuvo más adelantado ocupando su posición natural fue César Cepeda. ¡Masache! ¡Ay, Dios mío, Masache! Esa pelota de Messi tenía que terminar adentro. Mira, mira cómo se descuelga el muñeco. Contra, ¡muñeco! ¡Ay! Respondió muy bien aquí a Piri. ¿Ah? Su tocayo, ¿ah? Marito a Piri. Sí, qué bien. Y qué bien que se proyectó el muñeco. ¿Ah? Sí, muy bien. La jugada lo pedía y mira. Claro, tiene salida limpia, ¿no? Sí, el primer pase con Yepes. Sin embargo, cuando llega a la mitad, ahí empiezan los problemas, Marito. Mira acá. ¡Ay, Masache! Sacó un puntazo aquí por poco. Lo vimos muy solo a Lionel Messi Masache. Ahora le digo una cosa, más allá de esa soledad, Messi Masache no tuvo un buen partido. No hizo un buen partido, él, en lo personal. Live Fit, Live Essence. Diseñamos tu cuerpo para nunca rendirse. El mejor gimnasio de la capital está ubicado en el Granados Plaza, Andresito. ¿Cuándo vamos a ir a Essence Fitness Group? ¿Eh? No sé, Messi tenía que ir porque cabeció, pero... Terrible. En la anterior, ¿eh? Mira aquí, Bonilla que se sube, el cervecero que responde, constantes trepadas de Washington Bonilla, el número 3 de 21 patazo. ¿Eh? Sí, el equipo presentó movilidad y le dieron, lo acompañaron ahí en las jugadas del final. Mira acá, tenía falta. Vea Cepeda. Hubo un nuevo falta. Amir, ay, el itinte ya se quedó. No, pero me parece que le pusieron. Le pasaron una pelota a Cepeda y él devolvió un ladrillo, ¿no? Una sandía. No fue un partido bien jugado, Andresito, como podemos ver en el resumen, pocas acciones de muy gol. Muy poquito nos dieron los dos, Mario, muy poquito, la verdad. Sí, Descuento FC, hay que decir que no ha sumado puntos, se preocupó muchísimo porque no le conviertan goles. Y en una jugada personal de Lionel Messi Masache cambió el partido. Marito, creamos tu imagen en internet. Visionet, marketing digital, redes sociales. Todo lo que necesites de soluciones de comunicación en internet lo encuentras en www.visionet.com.es. Por poco se le escapaba esa pelota al cervecero. ¿Eh? ¡Ojo, cervecero! Mira aquí, habían muchas imprecisiones en la mitad de la cancha. Pocas ¡ay, ideas. Cabezas! ¡Qué cerca y qué bien a Pidi! Ahí es Zlatan Cabezas, ¿verdad? Que le metía el puntazo. Tratando de sorprender. Y ahí me perdieron un balón, le cuento. ¿Ah? Claro, ella pidió. El número 4, Roberto Ríos, hermano, me perdiste un balón. ¿Ah? Ve aquí, mi general Lanuse. Lanuse. Ay, Lanuse. Cabezas, vea cómo sale perdió Cabezas. Perdió una pelota en un lugar donde no se tiene que perder la pelota, mire. Cepeda. ¡Péguele! ¡Ay! ¡Ay! A colocar César Cepeda, que jugó un gran partido, le cuento. ¿Ah? Y la molestia de Zlatan, ¿ah? De Cabezas, que decía, pero estoy solo, hermano. Le dice. Te la di para construir la pared y lo que construyó fue nada. Los 64 partidos en vivo y en HD, porque nada más importa que el Mundial, Andresito, DirecTV te cambia la vida. Cada vez falta menos para la Copa del Mundo. ¿Ah? Así es, Marito. Acá Arcos que probaba de afuera. Nuevamente Arcos, el dueño de la Mármol pelota parada. Arcos. ¡Ay, por la pelota poco pegada en el palo, Marito! Ah, por poco te vacunan, cervecero. El cervecero estaba confiado de que la pelota iba afuera y la pelota pegaba en el palo. Mire, Messi patea los tiros libres como Ronaldo. Terrible. Sí. ¡Opa! ¡Ay, Dios mío santo! Un bombazo de Messi Masache. Mucha potencia, muy poca dirección. Sí, ¿por cómo estaba el partido, Andresito? Uno decía o una jugada de otro partido o la pelota quieta. Claro, algún penal, alguna cosa. ¡Ay, aquí mire esta! ¡Ay, quién fue Arcos! Sí, Masache la baja muy bien, Arcos no llega a conectar con precisión. Una lástima por el número 7 que tuvo un gran partido, muy voluntarioso, Marito. Mira aquí, una nueva jugada de descuento. Cabezas, ay, que la cabeza, pierde infantilmente. Sí. Miren, sigue la pelota. La perdió ahí. ¡Cepeda! ¡Ay, qué cerca, Cepedita! La pelota pedía gol, ¿ah? ¡Pedía red! Pero esta jugada ejemplifica claramente lo que pasaba en el partido, Mario. Trabado. Todo ahí en la poca mitad claridad, de la cancha. Era muy claridad. Peleado. Se peleaba más que lo que se jugaba, ¿no? Sobre todo en la mitad de la cancha. Mira aquí, el centro. ¡Opa! De la línea. Dios mío santo, el cabezazo fue de Iván Espinosa y lo sacaron de la línea. Oiga, Espinosa tuvo un buen partido en defensa. Es un hombre con experiencia que lidera ahí desde el fondo. Mira. ¡Ay! ¿Aquí qué pasó?
Acá fue gol, Marito. No. No. Mira, aquí la polémica. No, pero no hay nada. Le pitan. Mire, vamos a verla nuevamente. Para mí, Marito, no hay absolutamente nada. El cervecero se choca con Masache. No hay absolutamente nada. Acá el árbitro grafica que... Hay un empujón, me parece que dice. Que da el paso hacia atrás, Masache, para obstaculizar al arquero. Yo nunca vi el paso. No, me parece que acá se equivocó el juez, que tuvo un muy buen arbitraje. Vea, esta es la jugada de Lionel Messi Masache. Vea. A lo Messi Masache. A lo Messi Masache. Solito, ¿no? Solo contra solo, el mundo. Solo, mire. Él solo, gambeteando, apilando rivales, saca un remate mordido. El que se lo come, aquí hay que pedirle ruga. info@goli.tv. Por favor, a esa dirección nos puede mandar el ruga, el cervecero Andrade. Le mandamos la factura, la retención, todo. ¡Terrible! Se lo comió el cervecero. Sí, sí, sí. Y había tenido un gran partido el cervecero, ha sacado todo. Pero buena jugada. Pero de qué Messi ingrata que es esa posición. Sí, en el arco no te permite equivocarte. Y acá le metieron una patada fuerte. Un guadañazo. Y amarilla para César Cepeda, que tiene su peinado, le cuento, ¿ah? Y tiene una chiva. Se molestaba, ¿eh? No lo puedo creer que me hayan sacado la amarilla. Mira, el saque de banda. ¡Oh! ¡Pero terrible! Sebastián Córdoba, pero fue. Es para meterlo preso, ¿ah? Córdoba salió con una. Pero patada salió de taekwondo. Sí, tremendo. Terrible. Y mire, con esta jugada, el tiro libre. Se terminaba, Marito, el partido. No había tiempo para más. Un escueto muy cortito, 1-0, le da 21 patazos, 3 puntos que lo mantienen en carrera.